Estamos iniciando el torneo. ¡Hola! ¡Iniciando! Favorite jersey. Hola, hola. Bienvenida. We're back again for a day. Why are you laughing? We're back again. Game day number one. 3 puntos. Oh. Vámonos. ¿Qué pasó? Saluda, primera jornada. Primera jornada, uniforme morado, nuevo año, toda la actitud. Ya no sé qué más. Jenny, ¿cuál fue tu último regalo de Reyes Magos? Mi último regalo de Reyes. Híjole. No sé, pero me acuerdo mucho de lo que usé cuando nació mi hermano. Y fue regalo de Reyes, cuando tenía 10 años. Que era un. Como un jueguito de muy sporty, rosita. ¿Tu último regalo de Día de Reyes? ¿Cuál fue? ¿Tu último regalo de Reyes cuál fue? ¡Ay! ¿Cuál fue? Sí, un montón. Le pedí un kit de para hacer galletas y mezclar y era como de... Le ponías agua caliente y podías mezclar el chocolate para que se derritiera. Lo pasabas a un molde. Muy cocinera tú. Sí, sí quería, pero ya después ya no. Y después lo tenía que lavar y peor tantito. Entonces, no, creo que fue mi último regalo. Okay. Y ya me porté mal. Nati, ¿tu último regalo de Reyes cuál fue? Dulces. Me dejaban dulces en el pino. Deli. Oye, sí. ¿Tu último regalo de Reyes cuál fue? Mi último regalo de Reyes fue ropa. Reyes, me dejaron un cargador de bocina, por favor. ¿Dónde está? ¡Señor de la bocina! ¿Dónde está el cargador de la bocina? ¿Último regalo de Reyes cuál fue? Mi último regalo de Reyes fue un patín así. A mí nunca me traían los Reyes porque estaba perdida mi casa. El año pasado me trajeron por primera vez y única. ¿No te portabas bien, Fernando? No, yo siempre me porté muy ¿tú? Bien. ¿Tú? No, nunca me llevaron nada. Mendigo Reyes. Ya. De aquí. Jacqueline. Por eso no te traían. Por eso no te traían nada. Ayer le pedí el autógrafo a la Jacqueline. Una amiga que la vamos a tapar el nombre. Este fue el autógrafo y este es el tatuaje. ¡Wow! ¡Tan fea firma! Cristina, ¿tu último regalo de Reyes? Nunca me traía nada a los Reyes. Fíjate que yo traje aquí un poquito de mirra. ¿Tú qué trajiste, amiga? Traigo incienso. ¿Y cómo se llama el otro? Oro. ¡Ah! ¡Qué oro! El oro lo trae aquí mi amiga mía nomás. ¿Y la Virgencita de Guadalupe? ¡Mamita! Ali, bienvenida al vlog, tu primer vlog. ¿Tu último regalo de Reyes cuál fue? Mi último regalo de Reyes... Carbón. No sé qué. Los Reyes Magos la última vez que me trajeron fue dinero. Son las 7. Muy adivosos esos Reyes. Dinero. Yo acostumbraba, bueno, mi familia se acostumbra a dejar tus zapatos abajo del árbol de Navidad o del nacimiento. Y al día siguiente, los Reyes Magos son tan bondadosos que te traen oro. Primer partido, ¿cómo te sientes? I want to speak in Spanish, but... No, puede ser en inglés. ¿En inglés? Sí. I'm very happy to potentially play my first match and I can't wait to meet the fans and everyone. ¿Último regalo de Reyes? ¿Último regalo de Reyes? ¿Cuál fue? El microornito. No,
Pero, o sea, con el foco de, me mandaron con el foco de 50 watts y ocupaba el de 100 y se le han crudo los pasteles. Ocupaba el de 100 y mi papá me dio el de 50. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yeah. Por cada uno. Buen clima. Vamos. Tengo frío. Ustedes no me dijeron cuál fue su último regalo de Reyes. Ay, sí. Mi regalo de Reyes. Su último regalo. No, ¿cuál llega? ¿No? Son unas baquetas para. Ay, ni tienes batería. No, bueno, el mío batería. Está bien oso. Ya, me preguntaron. Una llanta para mi carro. O sea, aquí ya estamos en modo señora, sí, una llanta, y acá quiero unas baquetas, pero no tienen ni batería, ni tambor, ni nada. Son baquetas tipo, búscalas en internet. Tipo, o sea, tipo, ¿ya sabes? Sí, tipo, son jala. De Bluetooth, ¿yo? Con audífonos, están chidas. ¿Y Montoya quiere? ¿Yo qué? ¿Cuál fue tu regalo de Reyes? ¿Cuál fue mi regalo? Un teléfono y unos audífonos. Oh. ¡Ay, esos Reyes! ¡Cate y Reyes! ¿Tienes tus Reyes para para marcarles? Me lo voy a anotar. Oh. Oh. Yeah. Oh. Well, yeah. ¿Cómo te sientes en tu primer juego? Muy contenta. Un buen regalo de Reyes para mi familia. ¿Qué sientes regresar? Pues está muy padre. Creo que al final está chido que voy a compartir otra vez recuerdos con ellas que me vieron crecer y todo. Entonces es un día emocionante. Hola. Hola a todas. No, y lo que te falta. Okay. Así que ánimo. Bienvenida. A ver, ¿y cómo te sientes? Estoy, me ha dado el bajón, pero ahora ya he subido para arriba. ¿Ya conoces a todas tus compañeras? Sí, ¿no? A todas. La finalidad aquí sigue siendo siempre la misma.
Creo que tenemos mucho que mejorar aún, creo que podemos ser mejor equipo siempre. Y hoy es el partido más importante para empezar a demostrarlo. Sabemos qué es lo que queremos, pero tenemos que ir paso a paso y sumando partido a partido. Se vino a sumar gente que nos viene a ser muchísimo más fuertes. Entonces esto se tiene que notar dentro de la cancha. Que se vea que queremos más y que se vea que vamos por todo desde este inicio del torneo. Es el más importante, así que le metemos con todo, ¿eh? Dale, venga. Sale con el número 30, Alison González. Y entra con el número 16, Kendi Catlana. ¡Suerte en tu debut, Kendi!
any more indecision and help them to win. Ceci me dio un pase. Ya aquí.